Muy buenas, chavales, ya estamos en el quinto capítulo de March of the Eagles. Bueno, a ver qué vamos a hacer en este capítulo. Básicamente yo creo que conquistar Algeria y bajar un poco el desgaste militar que tenemos por aquí. Vamos a enviar estos dos ejércitos a España, a Madrid, que estamos reclutando guardias, la élite. Y bueno, quiero dividirlos para tener de esas unidades avanzadas en todos los ejércitos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de Portugal. Yo, en principio, voy a pasar de ellos porque a no ser que ellos me declaren una guerra, lo que va a pasar es que cojo, les invado y luego Francia pide la paz porque se unen todos. Y a no ser que pase lo del segundo capítulo, que me atacaron simplemente, yo creo que por Reconquista o algo así, no me acuerdo bien, pues no les voy a poder hacer nada hasta que acabe esta coalición. Así que nos vamos a centrar en Algeria y en el norte de África, que yo creo que es lo más inteligente. Disculpad. Bueno, hablando de conquistas, vamos a echar un vistazo. No vaya a ser que tengamos por aquí algún... ¿Por qué no lees primero? Diplomacia. Aquí, hombre. Vale, estos son tus aliados. Aquí no me interesa nada. Además, todos estarían con el del Sacro Imperio y yo no quiero movidas, a no ser que Francia las quiera. Con lo cual yo me voy a encargar de esta zona. Hasta Egipto. Egipto, sí, ¿por qué no? Venga, vamos allá. Que se muevan las tropas, nuestras huestes. Y estoy reclutando... Vale, estoy construyendo... Bueno, reclutando las brigadas estas, construyendo nuestros barquitos bonitos. Bien, bien. Estamos desarrollándonos bastante bien. Lo único que me preocupa si tal es... El dinerillo. Aquí, bueno, estamos bastante bien por ahora. Por ahora, claro está. Vamos a cargarnos a estos. Que son dos... Navíos de línea, vale la pena. Muy bien. Dos navíos de línea como estos son muy valiosos, ¿eh? Así que si pudiese cargaros así dos navíos con esta facilidad, por favor, hacedlo. Os lo vais a agradecer mucho a vosotros mismos. Venga, velocidad por 5. Que tenemos que... hacer estos movimientos muy rapidito para que no os aburráis. Bueno, ahí se están reclutando nuestras unidades tan valiosas y que nos han hecho gastar tanta soldadesca y tanto dinero. Bueno, dinero más bien gasto en mis barquitos queridos, que eso sí que me cuesta una pasta considerable. Bueno, aquí están mis ejércitos. Los dividiré en 4. Vamos a ver. Fuera. Venga, vamos a enviar 80.000. Y otros 80.000 se van a quedar aquí. Así, mismamente. Bueno, y mientras tanto está bajando el desgaste, quiero decir, la nada, el desgaste. Y un barco de transporte, sí. Los necesito urgentemente, de hecho. Estoy en velocidad por 5 y eso la verdad es que me da muchísimo mal rollo. Así que voy a darle muchas veces a pausa porque además no tenemos nada avanzado lo de la marina y nuestros barcos van bastante lentos. Con lo cual, por lo menos los ingleses, y con eso ya me llegan, nos pueden alcanzar fácilmente, como eso que ha pasado ahí. Y que voy a perder ese barco, seguro, haga lo que haga, exacto. Bueno, da igual, al menos conseguí unos cuantos. Todas estas pérdidas ante los ingleses, la verdad es que no se pueden decir que estén justificadas, pero se prevén. Hombre, 43.000 caben, ya tengo... una buena flota de transporte. Estoy contento.
A ver, ¿cómo anda esto? 102, más estos navíos. Uf. A partir de ahora los navíos que construya van a ser fragatas y cosas por el estilo. Ahora no me puedo permitir prácticamente nada. Bueno, fragatas. El mantenimiento. ¿Cuánto está el mantenimiento? Vamos a mirar. Galera, fragata. Tampoco sé yo si vale la pena. No, no vale la pena. Hombre, con lo caro que es, sí, vale mucho la pena. Por tiempo ya no tanto. Mejor, bueno, voy a construir unas 5 fragatas así. Que puede que un puñado de ellas sí que me sean bastante útiles, pero nada más. Vamos allá. Es que apenas tengo, de hecho. Barcelona, Valencia, Palma, Cartagena, Cádiz. Y Port Mahón. Mahón. Bueno, hay unas cuantas y listo. Y no creo que construya más. Bueno, vamos a llevar aquí de nuevo la flota y con estos 80.000 soldados, bueno, nos irá de sobra. Ni siquiera les voy a poner los buenos generales que los tienen estos dos ejércitos. Y la verdad es que son generales bastante buenos, tengo que decirlo, porque ya tienen su experiencia y, oye, joder, si se nota. Oh, gran. Oh, mierda. Dinamarca se ha rendido a Gran Bretaña. Un aliado menos de nuestra coalición. Toca sufrir un poco más. Y bueno, Prusia está en guerra con Suecia. Le ha conquistado este territorio a Suecia. Está conquistando aquí más. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver en qué acaba esto. Prusia, Prusia. En cuanto Prusia o Austria nos declaran la guerra a Francia y a mí, bueno, y a nuestros aliados, vamos a empezar a sufrir. Pero bueno, Austria está bastante ocupado con el Imperio Otomano, están bastante jodidillos entre los dos, haciéndose cosas muy feas. Y bueno, nosotros en cambio nos estamos aprovechando, conquistando. Y no poco, precisamente. Anda, mira, vamos a cazar algún. Venga, coño, qué mala suerte. Bueno, un barco de transporte, dos de primera línea, navío de primera, vamos. Y nada más, vamos a echar a dar un paseo. Bueno, es que me da miedo dar paseos por ahí porque en 0, me plantan aquí una flota de 500, de 50 y me como los mocos. Así que me voy a estar quietecito. Le voy a declarar la guerra, aunque los otomanos lo estén. Ah, no, vale. Acceso militar a los otomanos, nada más. Vale. Pensaba que los otomanos estaban garantizando la independencia de los argelinos, pero no, no es así. Cosa que me alegro. Bueno, vamos allá, vamos a poner a esta gente. Tú. Y aunque seas malo y me. Ah, no, ¿qué cojones? A ti, venga. No son muy buenos ya estos generales, de hecho son bastante malos. Bastante, bastantísimamente malos. Pero bueno, hay que aguantarse con lo que hay. Hostia. Pasa Palmería. ¿Ves? Esto es lo que os digo. Si me cazan por aquí, pues me la podrían haber liado muchísimo.
Pero bueno, ha habido suerte por ahora. Y toda la soldadesca es que fatal a todo esto. Pero fatal, fatal. Me gusta esto. Estoy empezando a coger el truquillo. ¡No! ¿Qué? Dios, ¿cómo se te va la olla? Venga, más asedios. Les ha tocado. Oh, cuánto barquito. Muy bien, mis fragatas ya están aquí. Bien, 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 bien. Me gustan. Espero que me sean de buena ayuda. Esto que estoy probando, quiero ver si me funciona de verdad. Por ejemplo, estas que ya llevan aquí mucho tiempo, supongo que podrán salir. Tú no, por ejemplo. Sin embargo, estos sí. Y es lo que quiero comprobar. ¿Veis? Esto es lo que quiero evitar. Bien, bien. Ya estamos ocupando buena parte. Y ya tenemos una flota bastante buena. Posible revuelta. A ver qué tajarlo rápido. Bueno. Vamos a ver. Ideas de fuego. Tengo que ir por ahí, pero es que muy claramente. Vamos a poner ahí a la tropa y asegurarme de que no se me rebelen. O sea, se me rebelen, quiero decir. Y bueno, continuemos. Ya queda poco para conquistar Argelia. No me jodas, tío. Puto fallo, tío. O sea, siempre me pasa lo mismo. Ah. Oh. En serio, es que en serio. Es la de siempre, ¿eh? Pero la de siempre. No, gracias.
Luego nos vamos a quedar quietecitos mejor. La vamos a liar a este paso. Venga, aguantad, perfecto. Venga, vamos allá. No me dejan lesionar. La putada. Debe ser muy grande esto, ¿qué? Vamos a ver si quito este y este. ¿Me dejará hacer los vasallos? Satélite, no. Pues satélite para otra guerra. Bueno, voy a conseguirle todo. Y ya luego lo anexionaré. Y no sé si quedarme en Túnez o anexionar también Túnez. Eso ya lo tendré que ir viendo por la marcha. Vamos a juntarnos aquí y a dividir el ejército en dos y uno a cada lado. Y otra cosa, tengo que construir los depots estos. Barquitos, vengan, soldadesca, hombre, soldadesca, por fin, cuánto tiempo, te echaba de menos ya. Uf, qué pocos barcos tengo ahora. Bien, otra idea. Ojo, sí. Y esta es muy buena. Sí. Vamos a. No, no tengo soldadesca. Iba a reclutar ahora infantería ligera, pero a saco. Pero nada, nada que hacer. Ay, estamos bastante adelantados, ¿eh? No da dominancia aquí de tierra y de mar. Hombre, y Suiza ahí, dándolo todo. Voy a conquistar la capital, a ver si me sirve de algo. Y algo muy importante, vamos a ver cómo anda esto. 26. Bueno, no está nada mal. Soldadesca. Oh, bien. Ha aumentado bastante. Pero bastante. Estamos en 3.000 y pico. 3.000 y muchos. Igual en 1.000 ha aumentado casi. En estos momentos. Joder. Bien. Me alegra que los franceses no estén teniendo problemas con los rusos. Sí, eso es lo que estaba dispuesto a decir. Pero resulta que está enviando 50.000 soldados. Y los franceses, pues no tienen demasiado por ahí. Tengo aquí a mi ejército. Este es mi ejército con los buenos generales. Y créanme, yo lo noto y mucho. Y lo que voy a hacer. Bueno, voy a formar otro ejército aquí. No son buenos. Voy a enviar a este ejército a ayudar a los franceses a Génova. Y bueno, chavales, otra adquisición más. Estamos ahí asediando Lisboa para ayudar un poquillo. Y nada, consiguiendo más ducados, que ahora mismo estoy un pelín escaso. Estamos sin abastecimiento. Mal asunto. Muy mal asunto. Voy a tener que crear un par de carros de abastecimiento, aunque realmente aún no sé bien de qué me sirven. Vamos a mirarlo antes de nada, antes de acabar el capítulo, que ahora estoy intrigado. ¿De qué me sirven los carros estos, tío? Servicio, sí, ya lo sé, gracias, pero dime de qué me sirve el servicio. No me lo leí ni nada por el estilo. Bueno, pues ni idea. Que para el abastecimiento necesitaré más, o quién sabe. Ah, igual es falta de soldadesca, pero bueno, eso está por ver.
Y nada, chavales, nosotros por lo menos nos vemos en el siguiente episodio. Venga, un saludo.